clase. Okay, students, hello. The class of today is about. Okay, the class of today is about reading. Okay, it's a reading. Tania's favorite city. This is the title of the reading. El título de la lectura. Tania's favorite city. Okay, so let's start. Let's continue. Let's start with the workbook, page number 23. Please open your workbook in the page number 23. Okay? Quickly open your notebook in the page number, your book, I'm sorry. Your book in the page number 23. Okay? I repeat. Your book in the page number 23. Very good, Daza, okay? Very good, Sianita. Elizabeth, okay. Elizabeth. Yeah. Reading about Tania's favorite city. Okay, here in the chat, you can see the many words, okay? Some words, for example, museum. Do you remember what is a museum? The museum. The restaurant, okay? The square. Square is la plaza, ¿se recuerdan? Shopping mall, okay? And the station, okay? The station. Puede ser bus station, train station. La cosa es que es una estación. Station. Continue. Let's start with the reading. My favorite city, okay? Tania's favorite city. My favorite city is Tokyo, okay? My favorite city is Tokyo, okay? My favorite city is Tokyo in Japan. You can see a statue of a famous dog. Okay? Repeat. My favorite city is Tokyo. Dice, la chica dice, mi lugar favorito es Tokyo in Japan. You can see a statue of a famous dog. Tú puedes ver una estatua de un perrito famoso. Hachiko. In a square. Hachiko, have you seen the movie of Hachiko? ¿Ok? ¿Conoces ese perrito llamado Hachiko? No me equivoco. I like, dice la señorita, bueno, la niña, en este caso es Tania, I like eating at cafes. And, I like eating at cafes. Dice que le gusta comer en los cafés. I like eating at cafes and, y también, ¿en dónde le gusta comer? A ver, ¿dónde se come? I like eating at cafes and museum, restaurant, shopping mall or station. Restaurant. I like eating at cafes and restaurants, okay? Please complete restaurants. I like eating at cafes and restaurants there. Okay, very good. Finish? Yes, teacher. Let's continue. Yes, me. Yes, teacher. Yeah, yes, very good. Excellent. Teacher. Did you finish? Yes, very good. I also like going shopping. Going shopping, ya saben que es ir de compras. I also like going shopping in Harajuku. This is a place, es un lugar, okay? You can see lots of beautiful clothes at the... Dice que tú puedes ver muchos hermosas ropas at the... Shopping mall. Very good. You can see lots of beautiful clothes at the shopping mall. Jojogi Park, okay, es un parque también de Tokio. Jojogi Park is next to the subway station. Very good, Ashley. Station. Subway station. Yes. Subway station. Yes, very good, student. Subway station. Continue. You can see bands playing music.
tú también puedes ver por allí las bandas tocando música. You can see the bands playing music. The art museum is across from the park on the left. You can see all Japanese art there. Repeat. The art museum is across from the park. Okay? Very good. Okay. Finish? Did you finish, students? Yes, teacher. Yes, I finished. Excellent. Very good. Okay. Now let's continue with the next page. One moment, please. Okay, let's continue. Okay, this is the workbook, the page number 23, but it's activity number 8. In activity number 8, you have to answer the question. This is the question. You have to answer, okay? Responder la pregunta, answer the question. In the number 1, what is your favorite city? What is your favorite city? Okay, the question is for you. La pregunta es para ti, okay? Sí, para ti. Tú tienes que responder con tu información personal, mejor dicho en este caso, con tu propia respuesta. Okay, sobre tus gustos, tu opinión, okay? What is your favorite city? ¿Cuál es tu ciudad favorita? For example, this is my example, ¿ok? Gustavito, no sé si estás prestando atención. This is my example. Este es mi ejemplo. For example, my favorite city is Lima. ¿Ok? Lima is a city. It's a beautiful city. Es un lugar muy hermoso. ¿Ok? Otra ciudad también muy hermosa también puede ser Huaraz. Huaraz is a beautiful city. ¿Ok? And there are a lot. Ok, ciudad más que nada es prácticamente, ¿no? Lo que está dentro de un país. No estamos hablando de un país, corazón. México dice como... Huancayo. Huancayo, ya, Huancayo. My favorite city is Huancayo. En Huancayo mi mamá nació. Ok, very good. My favorite city is Lima. Question number 2. Question number 2. Ok. What do you like? What do you like doing there? ¿Qué te gusta hacer aquí? For example, in Lima, I like to take photos. Okay? In my case, I like to take photos. What do you like? ¿Qué te gusta hacer a ti? For example, I like to relax. ¿A ti te gusta relajarte? Okay. Segunda hay mucha comida. I like to, okay, to eat delicious food. Miss. Okay, one moment, please. I like to eat delicious food. O también puede ser típica. Yes. ¿Cómo se escribe pasear? Ah, okay. Okay. Pasear con familia. Para Elizabeth. Ya. Yeah. ¿Cómo se dice? Me gusta. Okay, here I add, okay, some possible answers. I like to spend time with my family. I like to take for a walk with my family. I like to travel. Number 3. Where do you like going? Where do you like going? ¿A dónde te gusta ir? Por ejemplo, in a city, en una ciudad,
hay varios lugares para ir, ¿verdad? A mí me gusta ir a la pollería de mi papá. Por ejemplo, en la ciudad hay restaurante, hay centros de compras, también hay museos. ¿A dónde te gustaría ir cuando vas a esa ciudad? Podría escribir, me gusta estar con mi tía. Entonces, ¿cómo sería un restaurante a un restaurante? For example, in my case, my answer is I like to go to the square. Okay, I like to go to the square. This is my my answer. Me gusta ir a la plaza. A mí siempre me gusta ir a la plaza. Pero de repente a ti no. A ti te gusta. Okay, Juan Pedro says my aunt's house. Que esa es la casa de mi tía. My aunt's house. I like to go to my aunt's house. Fernandita, ¿puedes escribir ahí? I like to go to the restaurants o my father's restaurant. Porque pollería es un término castellano. My dad's restaurant. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. I like to go to my dad. Yes. Porque ahí me dijiste pollería, pero de todas maneras puede ser un significado restaurant. Okay, let's continue with the number 4. What can you see there? What can you see there? Significa, ¿qué puedes ver allí? Por ejemplo, si yo voy al museo, ¿qué puedes ver en un museo? Si tú vas en un restaurante, ¿qué puedes ver en el restaurante? Si tú vas a shopping mall, a un centro comercial, ¿qué puedes ver? For example, in my case, en mi caso, I can see the statue and the church of the city. ¿Ok? Yo puedo ver una estatua en la iglesia de mi ciudad. ¿Qué podemos ver en esta ciudad? Yes. ¿Ok? What can you see? ¿Cómo podría escribir? In the number 3, the question is, where do you like going? ¿Dónde te gustaría ir? Entonces tú completas acá. For example, I like to go to the Eiffel Tower. A mí me gustaría ir, a mí me gusta ir a la Torre Eiffel. Entonces, tú pones acá, what can you see there? Teacher. ¿Puedes ver allí? Y ahí añades lo que tú puedes ver. Miss Elizabeth. Excellent. So, you finish. We finish, okay, in the activity number 1, 2, 3, and 4. Okay, you have to finish these 4 questions. Now, in the activity number 9, write about your favorite city or town. En la actividad número 9, tú tienes que escribir sobre tu ciudad favorita o tu lugar también favorito, puede ser cualquiera de los dos, ciudad, lugar, ¿ok? Ok, muy bien. Acá tienes que escribir, chicos, ok, this is very easy. Acá tienes que escribir la respuesta de acá. Number 1, la respuesta lo escribes acá. The answer in the number 2, la respuesta del número 2, lo escriben acá. The answer of the number 3, la respuesta aquí. Tienes que juntar las 4 respuestas, ¿ya? Y de esta manera ya vas a estar escribiendo tu propio writing, ¿ok? Escribes, une todo, obviamente, sepáralo por un puntito. ¿Cómo, Miss? Así, por ejemplo. This is my example. O sea, my favorite city. La otra punto así. Sí, mi corazón, porque de esa manera vas a formar una historia. Por ejemplo, mira cómo yo lo voy a hacer. My favorite city is Lima. Ajá. Punto. Continue. I like to take photos. ¿Ok? Ya lo estoy uniendo. Un ratito, por favor. Ok, mejor así para que lo vea. Ahí está. Listo. I like to take photos. Period. Punto. Ok, I like to take photos. Ok, continue. ¿Qué más voy a escribir? Continue.